verdad que con Mabel casi todo es más fácil, ¿no? Es más fácil aprender. Y bien, Mabel, pues ya ves que todo es una exploración y una evolución. Yo siento, Mabel, que venir hasta acá, como que voy más adentro de mí cuando salgo de mi país. No sé si es normal o no. Estuve contigo en España, en Colombia. Viste que son diferentes energías. Sí. Y se trabajan diferentes cosas también. Sí, con razón. Aquí siento mucha armonía en el salón, siento paz, siento tranquilidad. Sí, los argentinos se llevan muy bien. Yo creo que sí, la verdad que sí. Nadie. Sí, la verdad que sí. No. Es algo muy armonioso. Y estoy feliz de estar en Argentina y de estar aquí. Los argentinos no criticamos, no hablamos mal de nadie. Aceptamos a todo el mundo como es. Pues sí. Sí, sí. Pues esa es una bella esencia que me siento agradecido con la vida, con Laura, contigo. Gracias. Son momentos hermosísimos. Gracias. Es un cambio brutal, brutal, brutal. Es lindo ver cuando vuelven. Es lindo ver cuando vuelven. No, y me siento más sonriente. Te doy un abrazo ahorita, sintiendo energía. Padrísima. Gracias. Y un abrazo y los amo a todos, a todos, a todos, sin excepción. Gracias. Cosas o ponemos la energía o el foco en cosas que no son tan importantes. Entonces, muchas veces, si hay algo que realmente lastima, que duele, tenemos que pensar, si yo supiera que hoy es mi último día aquí, ¿esto sería tan importante? ¿Le estaría realmente prestando atención a esto? ¿O me enojaría tanto? ¿O si sé que es el último día de esta persona aquí, estaría yo tan enojada con esa persona? Entonces, ¿se dan cuenta que siempre la podemos tomar como referencia para poder vivir más en el presente? ¿Para poder disfrutar? ¿Para saber que esto es un privilegio? ¿Que es una oportunidad? No sé cuántos de ustedes conocen a Sixto Paz. Sixto Paz, peruano. Bueno, él trabaja con todo lo que es ovnis, ¿no? Pero una vez me reuní con él porque estuvo en Los Ángeles y me dijo cosas importantes. Me dijo... Esta es la única escuela en donde hay emociones. Sí, hay muchas escuelas en la galaxia, en las galaxias, pero esta es la única que tiene emociones. Es una de las más difíciles, ¿sí? Y nos miran y no nos entienden porque nosotros podemos ir del amor incondicional hasta llegar a matar, ¿sí? Por las emociones. Otra cosa que me dijo es que realmente es un privilegio que hay lista de espera para venir acá. ¿Okay? Y nosotros que somos los privilegiados que hacemos acá, nos quejamos. Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que